show del problema. Se yo murió, la partillano. O vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Se yo murió, la partillano. Tú me debes ser la matina. Miren, yo sé que está el furor de La Casa de Papel, sé que mucha gente está viendo esa serie, como la verdad no me interesa en lo más mínimo. Lo único que les voy a aclarar es que hoy que estamos en vivo, en este día, les voy a pedir absoluta concentración porque va a ser un laburo. ¿Se acuerdan cuando en la secundaria o en la primaria usabas? Perdón, cortame todo. Gracias. Usabas el compás, usabas el semicírculo, usabas la precisión exacta para determinar, bueno, ángulos. Bueno, hoy va a ser así. Un laburo de geometría para ver cómo una pareja se separa casi en vivo. Por lo menos no sé si vienen a buscar eso o a tirar el último lance para resucitar lo que está pasando. Lo van a conocer a Rodolfo. Rodolfo viene con un problema porque según él lo sometieron a una terapia en la que no está de acuerdo, porque a partir de ahí la pareja vino... no en caída libre, vino estrepitosamente a estrellarse y se siente el cornudo de papel más grande de todos. Sin haber firmado nada, es como su compromiso a que la mujer le meta los cuernos. Eso es lo que dice él. La van a conocer a Roxana, su esposa o ex-mujer, no sabemos todavía por qué. Según él, la mujer, a partir de que se metieron en una terapia alternativa, llaman varios, hoy seguramente Silvia nos va a explicar mucho de qué se trata, probaron con muchas cosas y terminaron de esta forma, como lo acaban de ver en un principio, y todo se fue al tacho. O se separan o siguen juntos. Depende de ustedes. Laura, doctor Carp, Silvia, depende de ustedes. Hagan un esfuerzo con mucho amor. Hoy saquen corazón de donde puedan. Pero por favor, digo, vamos a ayudarlos a que tengan herramientas para decir que no se sientan cornudos y que sigan adelante. ¿Ok? Bienvenidos al show de problema. ¿Cómo anda, maestro Laura? Una matina. Buenas. Santeliato. Ya está con esto, ¿no? Ya estuvo. Una matina. ¿Cómo andamos? ¿Bien y vos? Muchas gracias por la posibilidad esta. No, por favor, bueno, ¿qué te está pasando? Digo, ¿podés como exponerte a...? No, para mí es todo nuevo esto. Es todo nuevo. Yo soy un tipo grande, tengo 52 años. Hace 10 años estoy junto con mi señora, con Roxana. Okay. Tenemos un hijo. Y date cuenta que me casé a los 42. Me casé, viví la vida. Viviste la vida. Y está perfecto. Viví la vida, tengo calle y viste, no soy ningún boludo, ¿viste? Y me pone mal que me quieran tratar de boludo a mí, ¿viste? ¿Por qué te quieren tratar de boludo? Y... yo creo que mi señora me es infiel, loco. O sea, te hizo caer en una trampa perfecta para decirte vas a hacer un cornudo como en silencio. Te avivaste, como si... esta la vi. La vi y vengo hoy a decirle lo que pasó. No sé si la vi, ¿viste? Yo no soy el dueño de la verdad, pero... qué sé yo, hace un mes que no tenés sexo, ¿viste? Algo raro hay, ¿o no? Me está cagando. Yo soy un tipo viene criado mal, de ¿viene antes. Mal la cosa entre ustedes? ¿Viene mal la y cosa? Y no sé, te pregunto a vos, un mes que no... no tenés sexo con tu bueno, mujer. No sé cómo es la situación entre ustedes. ¿Viene bien la pareja o viene...? Digo, porque para llegar a una terapia es porque ya hay muchas cosas más que la intimidad que no van bien. O a vos te engañaron y te llevó a un lugar que terminaste, no sé, acá disfrazado de La Casa de Papel o de lo que sea. No, te metieron en una fiesta rara. Nosotros la veníamos peleando, ¿viste? Tratando de buscarle la vuelta a la pareja y ella, por intermedio de una amiga de la U, no sé cómo venía a la mano, quiso hacer terapia alternativa de pareja. Venite, te dijo acá, terminaste acá y ahí te oficializaron corneta. Para. No. Para. Deja que fluya, vamos. ¿Qué sé yo? Tranquilo, hermano, y bienvenido, ¿eh? Bienvenido al programa, de verdad, Rodolfo. Vamos a ver qué pasa con Roxana, tu mujer. Hola, Martina. Santeliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Chicos, perdón, ¿no? Pero un segundito, Roxana, es una cosa entre nosotros con gerencia de sonido. No es grato festejar el momento, es como que estamos celebrando el momento donde te metieron los cuernos, tengo vela, chao, vela. Digo, paremos un poco, lo dejemos para un momento, por lo menos pongamos música de duelo, música de velorio, hay música en los velorios, porque hoy, digo, es horrible lo que están viviendo. ¿Cómo andas, Roxana? Hola, bienvenida. Andamos, bueno, más o menos. ¿Sos la responsable de la separación o está delirando tu marido? Está delirando, él insiste que yo ¿vos lo estás engaño? ¿Separada o no estás separada todavía? Estamos separados. No están separados todavía. O sea, es el último hilo, a ver si venís a rescatarla o venís a que te diga la verdad, Rodolfo. ¿Qué es lo que pasa acá? Y que no la carete. Que loco, no la careté. No, ah, mirá qué bien. No la careté, no más. Yo lo llevé a las la terapias. Estás careteando. Lo llevé a esa reunión. Ok. Para tratar de ¿pero te de sentís sanitarlo. Responsable de todo esto? No.
para tratar de salvar el matrimonio. Y o sea, él es el que insiste que en que lo engaño, que tengo otra persona. ¿Cómo? En que lo engaño, que tengo otra persona. O sea, vos sos la responsable de haberlo llevado a esta terapia, a la terapia para sí. salvar la pareja. Sí. Y él, hicimos todo lo contrario, es como que la está hundiendo, la está enterrando. Sí. ¿Este sos vos? ¿Este sos vos? Él, ¿el tipo sigue que entierra la pareja? Que es cornudo. ¿O vos te querés separar y no sabes cómo, qué excusa buscar? ¿Qué sé yo? No sé. Lo que pasa es que yo no sé en realidad, viste, si me duele más, viste, pasar por un boludo o ser un cornudo. En realidad no lo tengo bien claro. No, eso. Y ser un cornudo, boludo, es lo peor que te puede pasar. Es lo peor. Ya el combo perfecto. Va, un segundo. Hola, Laura, perfecto. Bienvenida. Estas terapias alternativas. Prepárense para lo que va a ser también el libro, las experiencias que vamos a tener acá. ¿Qué tal, Laurita? Bienvenida. Doctor Carl, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Silvia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué elegante que estás. Vos sos de trabajar mucho con terapias alternativas. Absolutamente. Cuando uno cae, digo, con una pareja o con una terapia para que tenga una mano, algún especialista en vínculos o lo que sea, ¿cómo está la pareja? ¿Ya están separados o hay una luz de esperanza? No, si vienen a buscar salida es porque tienen una intención. Entonces, pará. Vos fuiste a buscar esa intención. Vos fuiste con esa intención de salvar tu Hicimos pareja. Hicimos varias terapias. Okay. Y no funcionaba. La verdad que a mí me relajó, me calmó, pero él no. O sea, para vos la pareja estaba mejor a partir de esto. A ver, para Silvia. Mí sí. A ver, Silvia. Yo tengo una frase elegida y de cabecera que es: nunca cortes lo que puedas desatar. Nunca cortes lo que puedas desatar. Sí. ¿Y cómo es eso? Entonces, no te separes. Primero, como bien hizo Roxana, busca todas las alternativas. Ahora, Roxana, hola. Hola. Que esto haya funcionado para vos, y yo te felicito por buscar la salida, y ojalá Rodolfo lo considere, deje de mirarse el ombligo, porque está diciendo, soy un boludo, soy un, pará un poco. Sí, se siente cornudo y claro, no lo... bueno, pará. ¿Cómo te sentís? Ponete hielo, pero considerá. El ponete hielo relaja un poquito, claro. Bueno, sí, para vos muy fácil. Para vos muy fácil. No, bueno, por eso. En la teoría, en los libros está muy lindo, pero en la práctica... Por eso. ¿Vos, te crees que es otra cosa? ¿Vos crees, Rodolfo, que los libros se escriben para qué? Que las teorías están para qué. Son salvavidas. Si vos querés, los usás. Y si no, te ahogás. Porque ahora, quiero que sepas, te estás ahogando. Silvia, pero pará, Silvia. Acá estamos con algo. Ustedes fueron a una terapia de pareja normal a varias y no funcionó. Este era como el último hilo, como vamos a algo raro, distinto, a ver si enganchamos. Pero todo, y ahí te arruinó la vida. Todo lo eligió ella, yo nunca estuve partícipe. Es como que yo fui diciendo... Está bien, pero yo lo veo es como el clásico estructurado y quizás ella se animó él un poquito más. Él se niega a todo. A ver, Laura, a ver. Bueno, veamos un poco también, hacerme culpa. A ver, Laurita. Yo lo único que entendí es que no tienen sexo hace un mes, pero me parece... que no tenían sexo mucho antes, porque si no, no hubieran elegido ir a esta terapia. Con lo cual, me parece que la historieta no venía de la terapia para acá, sino que venía de la terapia para acá. No, pero Laura, yo busqué otras alternativas, pero no la terapia, algo normal. Vamos a un hotel a tener sexo para no tener la rutina de hacer el amor para vos. ¿Para vos el buen sexo lo salvaba no, o había todo muchas pasa cosas? Por el sexo, ahí está, escuché a tu mujer. No, todo pasa por escuché el a tu sexo. Mujer porque quizás no va por acá, ¿me entendés? Yo lo que quiero saber. Un segundo. A ver, Laura. Lo que quiero saber es cómo venía la historia de la pareja, sexo y no sexo, la pareja. Antes de disfrazarse acá de los muchachos. Pregúntaselo a Roxana, Laura. No, pero a él quiero preguntar. Pero antes de Laura venía más o menos, pero después fuimos a la terapia alternativa. Peor todavía, peor. O sea, fue para peor. Porque hay cosas raras. ¿De por qué por la terapia? Él. Me siento a tomar mate en el comedor y digo, ¿verdad cómo nos mata? Siempre es como que esconde algo. ¿Cómo? Siempre está rara. O sea, desde que pasó está rara. Está con el celular. Roxana, vení acá y quita. Míralo, él es una bola de mandando mensajes en el baño. Ahora, porque va a ser interesante. Y ahora nos vamos a meter un poco en un ratito, digo, para todos los ansiosos y también para conocer, porque yo no sabía que existía esto, no sabía que se hace esto, pero bueno, vamos a entenderlo y a intentar darles una mano, ojalá se pueda. Vamos a ir conociendo que nos cuente a Roxana cómo es esta ¿cómo terapia. ¿Cómo fue? Claro, obviamente, nos yo vamos a meter tranquila, ahí. A ver, relajada. Si estás tranquila, quédate tranquila. Si está nervioso, ojo, habla de él, ¿eh? Gorda, vení a tomar unos mates. Acá están los matecitos. Acá lo vemos a Rodolfo. ¿En qué andas ahí? Dale, vení. ¿En qué andas? Ella está escuchando como un audio de WhatsApp, ¿no? Como que no... Así todos los días. Así no te da pelota, está todo el día con el teléfono. ¿En qué andas? ¿Qué? Soportable. ¿Con quién chateas? ¿Con quién chateas? Tomá, servite vos, yo me voy. Estaba hablando con mi amigo por el tema de la terapia. Pero vos te pensás que yo soy un solo. Pará, Rodolfo, contestás. Perdón. Pero callaste vos, sí. No. Mira, no lo tomo ni como un insulto. Se ofende por todo, todo le cae mal, es así. Pará un segundo. Pero más tranquilo. Roxana, silencio, absoluto. Mira, sobre esa aclaración voy a decir algo.
Sobre esa palabra que acabas de decir, hay mucha gente que sufre. Hay familias que sufren. Y ya hoy, mira, antes usaba mucho hasta como un insulto. Yo no quiero decir que no insultes con eso, pero que no usen esa palabra. Disculpa, porque le pasa a mucha gente. Disculpa, por favor, te lo pido. Si no te saco del programa. Disculpame. Acá no. Y disculpa, en ningún lado. No, disculpame. Gracias. Ahora seguimos. Pero estas aclaraciones hay que hacerlas porque nosotros también somos responsables de cómo hablamos, qué decimos. Es tan común, ¿viste? Muy bien, Nico. A ver, Carp, ¿usted qué ve? Yo lo veo muy nervioso, quizá muy intranquilo y muy inseguro a él, ¿no? Como si quizá esto es lo que ha llevado que la separación así viene. Después de lo que pasó recién, al señor que tiene cuernos no piensa dirigir la palabra. Al señor quiere, que tiene cuernos no piensa dirigir la palabra. No te van a hablar perdón, de eso. Perdón, usted quiere... Uy, por favor. Ya lo da por hecho como al cornudo. Señor... Perdón, y quiere preguntar al señor que tiene cuernos, sí. ¿Qué se siente ese cornudo? ¿Qué se siente ser cornudo? Pregunta el doctor Carp. Es malo, Carp, ¿eh? Pero usted es licenciado, doctor. ¿Y cómo me va a volasear así? ¿Cómo sabe si soy cornudo? Si le hablo... Claro. Es por conocimiento de causa. No, pero una cosa es que él se sienta corneta, otra cosa es que usted le diga, corneta, horrible. Perdón, si, feo, yo le veo, claro. Si yo le veo que usted le ve cuernos por ahí. Sí. ¿Dónde le ve cuernos? Perdón, ¿usted no lo ve? No. No hay peor ciego que no quiere ver. No tiene pelo, papá. Claro, no, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. No, yo lo quiero ayudar. Yo sí participé de muchas terapias alternativas. No parece. ¿Cómo que no? Yo estoy en pareja y feliz. Claro, usted hace este tipo de cosas, sí. Muchas cosas. Y otras cosas también. Si quiere, me desplayo. No. Tengo mucho para decir. Pero tiene que tratar. A mí me interesa. Vos decís que está enfermo. Tiene seguridad. Es un tipo celoso. Voy a comprar, piensa que estoy con el verdulero, con el carnicero, ¿no? Para Silvia, esto me interesa. ¿Qué pasa cuando uno, como pareja, empieza a sentir eso como. Primero que eso. Chicos, mira, linda, esperate. Vamos a una cosa. Vamos a una cosita para que entiendan. Yo entiendo. A ver. Yo entiendo que tienen ganas de hablar, que están nerviosos. Pero vayan respetando los tiempos del programa porque están acá. No están en su casa ahora en este momento. Están acá en un programa de televisión donde vamos a intentar ayudarlos. Entiendan eso. Entonces, por momentos va a hablar Silvia, el doctor Carp, Laura. Va a hablar Maru, nuestra locutora. Voy a hablar yo. Digo, vayan entendiendo. Yo sé que los nervios los sobrepasan. Y creo que quizás se queden expuestos a algo mucho peor de lo que creen que están viviendo. Porque la gente también va a opinar. Y ya pueden estar comentando en las redes sociales en Terapia de Papel. Muy bien el hashtag, ¿eh? Terapia de Papel SDP. Acá. Pueden mandar tweets. Después vamos a hacer una encuesta. Carp ya lo ve como un cornudo. Quizá no tenga nada que ver y quedes mal expuesto, ¿me entendés? Esto quiero saber. ¿Qué pasa uno, en una pareja cuando uno dice, che, mi mujer se va, no sé, tarda 5 minutos más en la verdulería y ya pienso que está con el verdulero? Mi mujer está hablando por el celular, siento que me está engañando con alguien. Le llega un mensaje y todo el tiempo pienso en eso. ¿Qué pasa con la cabeza de uno? ¿En qué fallamos? Sí, claro. En general tiene que ver con uno y es nuestra propia inseguridad. Pero también puede pasar, y ahí le voy a dar la derecha un poco a Rodolfo, puede pasar que alguien haya cambiado algo de las reglas del juego en la pareja. Y en ese caso se complica, porque yo no sé cómo manejarme con esto que tengo nuevo. Nunca fui así. ¿Vos sentís que vos nunca fuiste así? Nunca fui así. No, no soy celoso, un enfermo, no. Ay, siempre fuiste así, Rodolfo. Nico, mirate la boca. Y cada vez peor, cada vez más grande. Yo nunca fui así, siempre fuiste. Pero pará, una cosa es lo que vos crees que soy, otra cosa es cómo te ven también, ¿no? ¿Por qué no hablas con mis parejas anteriores? No, no fui así. ¿Sabe dónde están esas? Sepultar. Silvia, ese comentario. Ese comentario infantil y defensivo, claro que también es inseguro. ¿Entendés? Estamos hablando de yo tenía una mochila de cada mina. Mi papá era policía. ¿Están escuchando? No. No. Entonces empiecen, digo, una terapia de show de problemas es empiecen a escuchar. Está hablando Silvio, usted arriba, un gesto. Concéntrense. Miren, yo sé que están, llegan acá como desesperados, como diciendo, a ver si por favor. Pero nosotros tenemos que parar la pelota y analizar qué pasó. Claro. Silvia, vienen de esto. Mirá, mostrámelo, dile. Vienen de... O sea, vos sabés que te metan... Vamos a una terapia alternativa. Te meten acá, terminás disfrazado, no sé, como si fuese un atracador. Como si fuese un asaltante con las máscaras de Dalí. Digo... No sé si se habrán cambiado los nombres. ¿Cómo es un poco...? ¿Me puedes contar un poco la fiesta en la cual...? ¿Para, fue una fiesta o fue un velorio para vos? Quizá, no sé, es el entierro de tu pareja. No lo sé. ¿Cómo terminás acá? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue la metodología? Yo la quiero esa. Listo, bueno. Ey, mirá. Yo la quiero. Mirá. Pero no le encuentro la vuelta. Bueno, pero ahí está, hermano. Pero la más. Soy cabrón. La más. ¿Es el amor de tu vida? Sí. Ey, escuchá esto, Roxana. Con ella tuve un hijo. Está como con los pajaritos. Con ella. Tranquila, te está diciendo tu marido que te ama.
que te quiere. Sí, yo también lo amo. Ah, bueno, eso es listo, chicos. Miren qué fácil que es. Entonces, vamos a ver también en qué estamos fallando para que todo esto se haya ido al tacho. Nico, por eso fui. Por eso accedí, fui. Ahora escucha, está buenísimo. Fuiste. Contame qué pasó. ¿Cómo fue la locura esta? ¿En qué te metiste? ¿En qué se metieron? Bueno, recién cuando estaban hablando los licenciados, yo no estoy acostumbrado, no soy carne de Iván, no estoy acostumbrado a psicólogo. Perfecto. Fui, llegamos. Sos de los que piensan el psicólogo es para loco, ¿viste? Sí, ya entiendo. Perfecto, dale. Y llegué, bueno, y había un tipo, el dueño de la casa, y como que, bueno, nos presentamos, nos saludamos, nos dio unos trajes con unas máscaras. Como que... ¿Pero vos te pintan la fiesta de disfraz y así esas cosas? No. No. No, ok, perfecto. Yo hasta ahí quería ver qué pasaba. ¿Qué? No me río, güey. ¡Estaba matrimonio! ¿Vos caes? Te dicen, hola, terapia alternativa. ¿Querés entrar acá a la casa? Sí, bueno, ponete un mameluco, ponete esta máscara y vemos qué onda. Pero me llevó mi señora, confía en ella. Ok, perfecto. Confía en ella, me llevó. Por lo menos vamos a divertirnos de última, qué sé yo. No sé lo que pinte. Ok. Nos dieron unas máscaras. Vos ya medio parco. Medio raro. Lo viste medio parco, ¿no? Poniéndose un mameluco, ya es como que me están haciendo... Él es así, ¿no? Como muy precavido. A ver, ¿y qué más? ¿Qué pasó? ¿Entraste ahí y...? Y me ofrecieron algo para tomar, había tragos. ¿Siempre con la máscara? Siempre con la máscara, todo, porque supuestamente... bueno, yo le comenté a ella, ¿qué es esto? Y me dice, no, nadie se tiene que conocer entre sí de las personas que estamos acá. O sea, vos entras a un lugar que no conoces a nadie, están todos vestidos iguales. Todos vestidos iguales. O sea, de repente, para vos entraste es muy loco. Me encanta. Esto. Vos entrás y a partir de ahora, Rodolfo, sos... Tu cara es esta. ¿Viste tu cara? Sientas ahí. O sea, tu cara, Roxana, es esta. O sea, Roxana, Rodolfo, chao, Roxana, Rodolfo. Sí. Puede ser Marta o puede ser Esther o puede ser Juan o puede ser Carlos y están todos iguales. O sea, son todos... Después empezaban a repartir nombres, Nico. Todo raro. Ah, ¿vos lo te llamabas con tu nombre? No, yo era Rodolfo, pero cada uno se ponía un nombre como que para que nadie sepa con quién estaba, ¿Cómo se llama? No lo puedo creer. Muy bueno. Me da mucha curiosidad. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo eran los nombres? No me van a gastar, ¿no? Pará, no no estamos. No escucha nadie. Robo. Tranquilo, Robo. ¿Cómo era tu nombre? No, gastarte a vos. Es que mira, perseguido. No. Perseguido. Es perseguido. Todos lo gastan, todos. Todo el tiempo sí. A ver, pero bueno, también está dolido, por eso pasa. A ver, ¿y cómo te llamaban vos? ¿Cómo te Herli? Imagínate un mes sin tener sexo. ¿Vos eres Lanús? ¿Lanús? Y mira, yo lo digo. No, me digo porque me da gracia. Vale, porque, paren. Dame batería que necesito cargar las pilas. Ahora le voy a decir algo. Miren. ¿De qué se ríe? Le voy a explicar una situación. Para aquel que no vio La Casa de Papel, ahora estoy entendiendo dónde se metieron. En La Casa de Papel, la mayoría de los asaltantes, desde la primera temporada, todos, hay un profesor. Y quienes van a saltar no pueden conocer los nombres de los otros. Entonces, se llaman Tokio, Lisboa, Palermo. Para que no haya tienen familia. Nombres de ciudades y de lugares importantes, ¿ok? Eso es para que sepan lo que pasa en La Casa de Papel. Veo que la persona que organizó esto tomó el Made in Buenos Aires, ¿viste? Vos no te podías cruzar en la fiesta de casa de Rodo. No, vos sos Herli. Y te divirtió un poquito, como que es raro, es distinto. No, es raro como el tipo me puso Herli a mí. Algo raro hay. Algo raro hay. ¿Qué tiene que ver, Rodolfo? ¡Un Herli con Rita! Claro, un Herli. Como Jota, ¿viste? Déjame ver esto. Déjame ver. Vamos conociendo la terapia. No tiene nada que ver. Pará. Déjame ver esto. A ver, pará, este no. ¿Te puedo acompañar? A ver. Es el cumpleaños de una amiga, no jodas. Es el cumpleaños. Ah, no puedo. No te puedo acompañar a los cumpleaños, no sé qué pasa, está raro todo, ¿eh? Ahora sí. Mascaritas. Vamos a meternos en lo que nos importa. Hola. Estuche. Todo turbio, Nicky, mirá. Todo turbio, todo raro. ¿A dónde es turbio? Y voy a dar esto. Y bueno, y esto, y ahora se van a pasar por el baño, se van a cambiar. Chicos, ¿cómo están? ¿Los estás esperando? Entra otra pareja, entran todos así. O sea, acá puede estar Banfield, puede estar, qué sé yo. Vegano R, uno, viste, no sé qué sé yo. Es como Macul. Es una reunión. ¿Te llamo Rodolfo o te llamo... Si te digo Harley, te sentís cornudo. Te llamo Rodolfo. Falta mucho para terminar el programa. Llamame Rodolfo. Me van a verdugar.
pregunto. Les pregunto todo y lo vamos a hacer una encuesta. Sí. ¿Vos serías capaz de meterte a una cosa que puede sonar divertida y puede salir mal también, Laurita? ¿Serías capaz de una pareja de meterte, si estás más o menos mal? Sí, bueno, vamos a ver si hay una luz de esperanza. Me meto en esto. ¿Te metes o te parece una locura? A mí todavía no entiendo la terapia. Por ahora lo único que vi que es una propuesta, que sí, es la de perder la identidad. Yo lo que entiendo de la terapia, para explicártelo, digo, cualquier cosa me corrigen, es... Van a una casa, sí, el tipo los recibe y le dice, sí, mira, lo que van a vivir ahora, ellos no, vos, ustedes no lo sabían. No. No, bien. Entonces llegan, es como cuando, viste, hay muchos bares acá temáticos en Buenos Aires. Eso es parte de la terapia. No saber. Es como para despersonalizar algo así. Claro, para perder la identidad, eso lo tengo claro. Bien, es normal. Rolo, por favor. Yo me liberé, quedé más tranquila. Paren, Roxana, para entenderlo todo, vamos de a poco, porque ustedes lo vivieron, nosotros lo estamos entendiendo y la gente también. Entonces es, entran ahí, vos entras y te dices, ¿qué tal? Si usted es una pareja, sí, perfecto. Te doy el traje, a partir de ahora sos Herli, a partir de ahora sos Lanús. ¿Listo? Acá están, le sacan la fotito. Perfecto. Y entran a la fiesta. Ahí en la fiesta, me imagino que no se pueden sacar ni la máscara ni el mameluco. No, o sea, y te tenés que llamar, yo te llamo vos. No puedes hablar de tu vida personal. No puedes hablar de tu vida. O sea, sos una persona que no sos, pero sos. Eso. ¿Se entiende? Vamos hasta ahí. Entonces, es una terapia para descontracturarte, para. Está bueno. Para, ojo, ¿en qué libro está escrito eso? Pero pará. Porque vos no te relajás. Roxana, pará un segundo. ¿Entendemos de ahí, Lau? Sí. Después lo que pasó ahí, ya no me... O sea, claro, es como después, divertido, pero... Después... siente que la pareja cambió, claro, para pero mal. La historia que es swinger, cada uno elige pareja. ¿Cuál es la propuesta que te hace este hombre que te dice vos sos Herli, vos sos Lanús, vos sos no sé qué? ¿Cuál es la propuesta? A mí me llevaron de las orejas como pero, un trapo de piso. ¿Qué? Está bien, pero ¿qué te dijeron? El objetivo era relacionarse con otra gente, era perder tu identidad y ser otro por un rato, conocer gente nueva. ¿Cuál es yo el no objetivo? Saqué positivo nada. No reunión. Tenés idea. Nada, okay, nada. Entonces yo sé que volví de madrugada, Roxana, y alcoholizado. El objetivo... Punto. El objetivo... Ay, me mata Rodolfo. Punto. Perdón, Herli. Se terminó ahí. El objetivo que es no ser vos por un rato y conocer a otra gente o ver a tu pareja que sea de otra manera con otro nombre. Es como medio fantasioso. Ese es el objetivo. Es un juego. Silvia, explícamelo. ¿Cómo sí, funciona esta terapia? Para neurociencia lo importante son las sustancias que vos liberás. Entonces, no, si vos sos Silvia y yo soy Nicolás. No, esto es más que el sexo. Ok. Ella eligió este camino que por ahí yo no lo elegiría. Vos preguntabas recién, si fuera vida o muerte salvar a tu matrimonio, yo haría cualquier cosa para salvar mi matrimonio. En este caso están ellos, ¿no? En este caso, ella eligió esta. Ojalá que... no es que sea un recurso para cualquiera que nos está mirando. Sí. Ojalá que no. Ojalá que puedan evitarlo. Pero ella, Roxana, está buscando una salida. Esta fue una alternativa. La alternativa es que se liberen sustancias... Porque ahora ellos no tienen ni endorfina, ni dopamina, nada, ni serotonina. Hay un montón de sustancias que tienen inhibidas. Lo que le da la conexión, digamos. Exactamente. Doctora, desde que entramos ahí, doctora, yo la perdí a ella. La perdiste. Es otra persona totalmente. Tuviste miedo. Y vos también. No, yo pierdo. Pero, mirá, para, es interesante. Es interesante porque dijiste, yo la perdí. Mi amor. O sea, vos la pasaste como el traste, pues no me perdiste, que la porque si no, no estaría pará, acá, Rodolfo. Ahí está, pero pará. Si no, no estaría acá. Pensamos. Vamos a un paso. Fui a un lugar no todo pensás, loco, todo Rodolfo, tomando, pensás, bailando. Yo me quedé en la columna tomando alcohol. Escuchame. ¿Qué quiere que haga? Escuchame. Vos entraste y la perdiste, dijiste. Sí, otra vez. Listo, escuchá. Yo entré y la perdí. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Cómo el traste? Chao. Boludo. Bueno, ¿ves? Chao. Porque bueno, ahí arranca. Entiendo lo de la terapia. Silvia, yo entré y ya mi mujer no era mi mujer. Era una persona disfrazada, que eran todos iguales. 10 pasos atrás fue eso. Chao. Antes tratábamos mal, después que salimos ahí la perdí. Peor. Y vos sentís que ahora la perdiste. Yo me sentí bien, me relajé, no sé, vos sentís que la perdiste para siempre. O sea, hoy la mirás y sentís que es otra persona. Hoy la ella habló antes de que el sexo no es todo. Yo te digo, venía a tomar mate y vos me escapás. Nada. Vos nunca no compartís nada. Está dolido. Ni una película, nada. Viví en tu ¿cuántas mundo. ¿Cuántas veces te dije vamos a cenar? Vamos a cenar afuera, vamos a otras cosas diferentes. No, vos siempre sexo acá. Tenemos varios, sos de trucha, loco, blanquealo. Dale, loco. Y listo. No es así, Rodolfo. Estás equivocado. Se supone que te lo diga. Ya, sí, no me metiste los cuernos, decímelo. Y me voy a hacer la voz. Ya está. Así. A ver, pare. Vamos un rato porque... vamos a ver muchos momentos especiales hoy con algo que para nosotros como programa es absolutamente nuevo. Y no solo eso, sino también digo que hay mucho que se le va a ocurrir la opción el día de mañana, no por la casa de papel o lo que sea, sino porque Rodolfo siente que le han metido una truchada en su vida, que arruinó su matrimonio
que era lo peor que le podía pasar, que encima no es que sale separado y cornudo, según él. Y vos sentís que eras para mejor, o sea, estás mejor, a partir de ahora te gusta más, lo mirá, estás más relajada. Disfruté, la pasé bien. Prepárense. Él no se relajó nunca. Maru, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. La vamos a llamar... Aldo Bonzi, por favor. Aldo Bonzi. Sí. Aldo Bonzi. Sí. Vamos a presentar a alguien, a ver. Presentamos a Luz. ¿Luz? Sí, compañera de trabajo de Roxana. ¿Luz? Luz. Ah, porque dijo Lux, que pensé que era Germán Lux, el arquero. Le cabe el biribiri a Luz. ¿Qué es el biribiri? Ella es la que sabe todo en la oficina, tiene detalles de la vida de los empleados porque le cuentan, ¿eh? No porque pregunta. Ella, cuidado, porque lleva y trae. Perdón, la que Luz es tu compañera de laburo. ¿Ella fue la que te recomendó todo? Ella me recomendó esta terapia. ¿Cómo andás, Luz? Bienvenida. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien, tranquilo? Bien, todo bien. Bueno, Luz. Perdón, ¿vos la conocés, Rodolfo, a ella? ¿O no la habías visto? ¿Ahora la ves así con la cara? Sí, la vi en la fiesta de fin de año en laburo. Ok, ok. Bueno, Luz, así que sos vos la de las ideas raras, esta... rara, ¿no? Divertida, qué sé yo, no sé. Sí, nos probamos en mi pareja funcionó. ¿Perdón? Así que... O sea... ¿Te funcionó? Un caso positivo. Oye, yo he probado este producto, así que te lo recomiendo. Ya. O sea, ¿te funcionó a vos? ¿Se lo recomendaste a una compañera? O sea, ella cayó al laburo diciendo, ella viene al trabajo todos los días, que bueno, que su marido siempre con mala onda. ¿Vos hablás en el laburo de los problemas nuestros? Sí, no, Madrina. ¿Vos no hablás en el laburo de los problemas? Es una fenómena. Es una compañera de trabajo, no puedo hablar con ella. Pará, tranquilo, Carly. Rodolfo, pará, tranquilo un poquito. Pero qué tranquilo, que toda la oficina sabe los problemas que tenemos nosotros. Y sí, pero qué tranquilo. Claro. Paren un poco. Bueno, o sea, ella llegó y que llegaba mal al trabajo. Sí, llegaba angustiada. ¿Qué te decía? ¿Que estaba probando muchas cosas y no funcionaba? Sí, que habían ido a varias terapias y bueno, ninguna les había funcionado. Sí. Que su marido no quería ni ir a cenar con ella, no nada. ¡Mentira, mentira! Pero pará, a ver, escuchá, porque quizás esto te sirve para saber lo que está sintiendo tu mujer. Una cosa es lo que vos crees, pero pará, y otra cosa es lo que ella siente. Entonces veamos, porque si no fuese así estarían perfectos ahora mirando el programa en vivo con los problemas de otro, ¿viste? Así ¿qué que... te decía? Contame qué te decía, que no iban a comer, no paseaban, no disfrutaban. Que no paseaban, que... Okay. Estaban desconectados. Hacían, claro, estaban súper desconectados. Bueno, ella angustiada. ¿Lloraba? Ella sí, lloraba. Lloraba. Así siempre que, la rutina, para, siempre, no cambia, no cambia. Olvídate de él un ratito. Rodolfo, te pido que te la banques como un gentleman. Bancate porque vamos a escuchar todo lo que le pasa a ella. Un ratito nada más. Contámela a mí o contáselo a ella nuevamente. ¿Cómo? ¿Llegaste un día al laburo y explotaste o ya lo venís contando varias veces? ¿Cómo es la historia? Ya venía hablando. Ya venía. O sea, ella es tu amiga de confianza, sí, en el laburo. Sí, mi compañera de trabajo. Viste que uno también comparte, qué sé yo, computadora, la oficina, muchas horas en el laburo. Y la hora del almuerzo, hablamos un montón sobre la el familia, tema. La familia, claro. ¿Y qué, vos le dijiste que vos estabas más o menos en la misma? Claro, así, bueno, yo la recomendé a mi terapeuta, así que bueno. ¿Qué es un terapeuta que hace cosas alternativas, hace ese tipo de propuestas así locas? Sí, fue el terapeuta que el que íbamos, que hicimos una vez que hicimos terapia de pareja. Y a partir de ahí. Y a partir de ahí, él nos recomendó, entonces como a nosotros no funcionó. Y a partir de ahí, vos con tu marido, un cohete a la luna, ¿no? Sí, como así una es. Cosa, o sea, es algo totalmente distinto, disruptivo y ¡pum! Sí, está bueno porque aparte te desinhibís, conoces otras parejas, siempre obvio, con nombres ficticios, así que yo... Siempre es divertido. Siempre es divertido. Ok. Y vos dijiste, me agarro a esta liana, que es la última que me queda, a ver si reaccionamos con algo. Por lo menos por nuestro hijo, por mí, Okay. Porque hicimos otras terapias y no funcionó. Tu marido es algo así como demasiado estructurado, ¿no? Es como que todo es así. Sí, normal, así. Soy, sí. Normal. No, eso es normal para vos. No sé qué es normal. Para ¿qué es normal? Para vos, Nico. No sé, no es normal, ojo. Rodolfo, escuchame. ¿Sabés las veces que quise apostar? Vamos a comer, una cena romántica. ¿Cómo es una cena romántica para vos? Yo te lo digo siempre, ¿no? Pará. ¿Cómo es una cena romántica para vos? ¿Dónde vas con ella? Comer con vela en el río, vela, ¿viste? El río. San Isidro, siempre el mismo, para vos es un bodrio. Vos te ganas un bolichito, cada tanto tenés que cambiarla. Claro, salir un poco, ir a tomar algo. Claro. A ver, escuchá, me llevó a una secta. ¿Qué secta? Para vos era una secta, Rodolfo, de gente perversa. Así y como... le quiero preguntar algo a Ludmila, ya que habló tanto ahora, que te cambió la vida, Ludmila. El Luz le dice, no sé, tengo... ¿O Ludmila te dice no, Luz? Luz. Luz. Luz, bueno, yo bueno, no tengo capaz de ser el diminutivo. Sí. No, es el nombre Luz, porque él se lo inventó. Acá se cambian tanto los nombres en la fiesta de fin de año, capaz me vendió Ludmila. ¿Ves que se pone nervioso y dice cualquier cosa? No sabes cómo se llama Luz ahora. Cállate la boca, pero quiero preguntarle ya. ¿Cómo te cambió la vida esto?
¿Se acostaron con alguien en esa fiesta? Que no, que qué sé. Pavada decir. No, nada que ver. El sistema. Nadie el se sistema. Acostó con nadie, Rodolfo. Vos, porque sos muy chapada la antigua. Me te cambió tanto, está tan contenta. Ayornate. Vos estás loco, vos tenés que hacerte pará. Tratar. Vos quiero la verdad. ¿Cómo lo ves al primero marido de ella? Primero tratar vos, Rodolfo. Muy chapada la antigua. Qué chapada la antigua. Muy, ya ha quedado en el tiempo. Claro, ya. Parece 1900. Claro. Con razón ella, yo no sé cómo están juntos todavía. Sí, sí. Parece un hombre del 1-1, ¿viste? Como que está en otra... época. Nosotros estamos los 40 y pico, estamos en otra época, estamos en otra... Es como que a vos no se te actualizó el chip, según ella, no sé. ¿Vos qué pensás? Pues sí, sí, sí. Pero a vos te gusta esa Argentina, esas relaciones de las cosas claras, sin caretas, sin otro nombre. Basta estas locuras, estas cosas que se inventan ahora, ¿no? Poliamor, todas esas cosas raras, Swinder, todo eso, eso no va. No te va. Eso es lo que hay que aclarar. A ver, ¿usted qué hace este tipo de cosas? ¿Qué le puede decir? Se ve al cruzado con mucha gente. Lo que te perdés, primero lo que te perdés. Relájate y gozá, primero y principal. Por eso te veo tan tenso a vos, Rodolfo. Yo creo que solo. Perdón, que... Carp, perdón, un paréntesis. Sí. No lo interrumpo. No, por lo interrumpo, pero va a seguir hablando. Dígame. Quédense ahí con el doctor Carp. Fabi, buen día. Un segundito, necesito algo. Me mata que ya empiezan los codazos. Está todo. Es raro. ¡Hola, Fabi! ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andás? No te había visto en producción. ¿Todo bien? Sí. ¿No podemos llamar al terapeuta? Por lo menos llamar, joderlo. O si vino acá, no sé si vino o no. ¿Vino acá al programa? El terapeuta no. ¿Y podemos conseguir el número? ¿Podemos llamarlo? ¿Podemos contactarnos con él? A ver nos si contactamos. Si yo hablo con él, preguntamos un poco más, ¿cuál es el objetivo? ¿Hace cuánto se dedica a esto? ¿Cuáles son las probabilidades de éxito? ¿Vos caes? Yo esas son las preguntas que le diría. Che, de 10 parejas que vienen, ¿cuántas salen bien y cuántas se separan? Que si el tipo me dice, tengo 9 de 10 y es un crack. Y lo recomendamos, es un golazo. Bueno, hay muchas que están, y muchos que están averiguando, pasame el dato, ¿viste? ¿Lo llamamos? Así puede. Me encantaría, hablar. ¿Sabés qué? No te quedes hablando con él, ¿eh? No es que no. Le. No, vaya, te veo el otro. Pero mañana. Yo estoy bárbara. No. Producto, no. No lo necesito. Pero, bien, por ahora. Esa es la Fabi que yo sí. Es verdad, Carp, ahora sí, discúlpeme, que estoy ganando tiempo con eso. Yo creo que a todos nos haría bien, anotarnos. De hecho. ¿Anotarse en qué? En este tipo de terapias. ¿Usted está en crisis? Todos estamos en crisis. Todo el tiempo estamos en crisis. ¿Cómo? Si estamos con la pareja por conveniencia. Si estamos en crisis. Hablo en serio. Yo no tengo ganas de buscar un hotel de la noche. Más fácil, ya está. Llego a casa y comemos y ya está. Listo. Hola, ¿qué tal? Y más fango está otra cosa. ¿Qué? Hace frío. Perdón, a mí hay una cosa. Y se lo digo, perdón. Un segundito nada más. El otro día que hablamos con su mujer. Quedó más claro que el agua que lo de usted viene acá a canalizar sus miedos, digamos. Pero más allá de eso, el humo que tiene, a usted le haría falta una terapia así con su mujer, que lo acomode en par. Una que entre en una carnicería y sea puro bife. Pero dejate esa careta, vos. Halo, bife. Pa. Vaya, acomodando. ¡Se puso la careta! Sí. Yo la quiero mucho a mi mujer. La quiere mucho. La quiero mucho. Ahora, perdón. Hago una pregunta, Laura. Vos has compartido muchas reacciones, muchas horas, coberturas. Siempre tenés el compañero, viste, que se separó, viste. Y uno siempre. También a veces trata de... Hay personas que te aconsejan y hay personas que te acompañan. Yo prefiero la persona que me acompaña más que la que me aconseja, viste. Como que, vale un abrazo, vamos a tomar una birra, viste. Porque el que te aconseja a veces no sabe si es para bien o para su favor. O después es peligroso. O sea, algo que sea de mucha confianza. Pero es verdad, el consejo es, no es para cualquiera. Lo bueno es la persona que está. Lo bueno es la persona... Lo bueno es la persona que está. Un segundito. Que está. Señor. Señor, retírese. Señor. Señor. No. Está el pasado de moda. ¿Usted es el padre de Rolo que grita así? Laura. Era bueno en todo caso, Nicolás. Es inagüantable, Laura. Decirle lo que quieras, sé. Sí. No, lo bueno, digo, es la persona que está, que te acompaña, como vos decís. Como el que te acompaña. Exactamente. Porque, qué sé yo, Rodolfo, y perdón que te meta con esto. ¿Qué hay si la compañera de trabajo de tu mujer... Perdón, no es que quiera sembrar cizaña, todo lo contrario. Pero es para pensar todo. ¿Qué hay si la compañera de trabajo de tu mujer le dijo... ¿Sabes dónde tenés que ir para sacarte el lastre este de encima? Tengo el terapeuta el número uno en separaciones festivas. O sea, él va a creer que está en una fiesta y sale de ahí cornudo, con un garfio no, clavado nada que hasta ver. El... No, nada se, que digo, le hicieron una cama. Yo te ayudo a pensar. Esto es lo que está pasando en vivo mientras nos comunicamos con el terapeuta. Estamos en vivo viviendo algo así como la casa de papel más trucha del mundo o la mejor de todas. ¿Por qué? Nos metimos hoy en una terapia de papel. Esto pasó con varias parejas que seguramente estaban en crisis, consultaron con un terapeuta
que dicen que está de moda. Yo no sabía. ¿Por qué momento lo vas a hacer nota en los programas? Laura, te lo puedes llevar a los programas de la tarde, sí, a full. Sí, sí. Acá en el canal también. Dicen que es un terapeuta que te da terapias alternativas para resucitar tu separación. O sea, venís en crisis con tu marido, no cuida bien a tus hijos, no se porta bien, llega a cualquier hora, labura todo el día, no te da pelota, vas a este tipo y supuestamente lo que hace es cambiarte la vida, te desencaja, te despersonaliza. Eligieron esta fiesta la Casa de Papel. Esto es así. Fue Rodolfo con su esposa Roxana. Abren la puerta de una casa, les entregan un mameluco y les entregan una careta. Bueno, entra, a partir de ahora no sos ni Rodolfo ni Roxana. Sos Herli y Lanús. Seguí con Herli. No se puede... Bueno, así... Bueno, él entró y le dijeron, sos Herli. O sea, era Herli adentro y Roxana era Lanús. Y ella era Luján. Luz, Luján. Luz, Luján. Está bien, está bien. Está bien. Luz, Luján. Listo. Entraron ahí... Y según Rodolfo o Herli, cuando se fueron, todo terminó mal. Se siente cornudo, se siente un dolor, se siente engañado, siente que la pareja Roxana todo el día está hablando con alguien, no le da pelota, no se toma el matecito de la mañana. ¿Sabés cuánto cotiza el mate de la mañana? Perdón, ¿eh? Yo hoy le agradezco... El único paréntesis, momento del día. No es para comparar nada, pero hoy le agradecí a mi mujer, ya que nos está mirando Betu. Yo se lo agradecí, le dije... ¿Sabes cuánto valoro que nos despertemos juntos a tomar un mate y charlemos un ratito? Yo, para mí es... Oh. Con lo que está el kilo de yerba... No se confunda. No, tengo a mi suegro que me manda algunas cositas, gracias a Dios. Por eso la enganchaste. Por eso hay que valorar. Paren, porque ahora vamos a... Yo sé lo que es el mate, ¿eh? Yo soy gran mate. Yo sé lo que es el mate. Lo único que hago es tomar mate. El mate es la excusa. Claro, a vos te atragantaron la bombilla. Sí, lo único como que haces. Está mal. No estás bien. No. Uno puede tener problemas, pero no estas cosas. No, estas cosas raras, loco. A vos te tengan de frente y te digan, ¿sabes qué, mi amor? Se acabó. Ya. No sé, y listo. No juego más. No, que te humillen, que tengas que venir a un programa de televisión, tratar de rescatar todo esto y que te digan, sos un cornudo y que te vayas. No querés eso. No, yo no sé si estoy más preocupado que mi matrimonio se destruya o que yo me sienta un boludo. Para eso me viene bien venir acá y escuchar otras palabras. Está bueno. Banquen un segundo. A ver, hola. ¿Cómo se llama? Hola. Buen día. Hola. Nico Magaldi soy. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, Simón es mi nombre. Hola, Simón. Simón. ¿Qué tal? Simón, no sé si tiene la tele prendida, me imagino que no. Me imagino un lugar lleno. Estoy trabajando y tengo un tiempo acotado. Ok, Simón. Lo estamos llamando de Canal 9. Mi nombre es Nicolás Magaldi. Yo estoy conduciendo un programa. Estamos en vivo. Le cuento lo que está pasando. Estoy acá con 3 pacientes suyos. ¿Son pacientes la gente que atiende? Sí. Por ahí se acuerda porque ellos hicieron algo que usted llamó como la terapia de papel. Está Rodolfo, Roxana y Luz, apodados en esa terapia como Herli, Lanús y Luján. ¿Recuerda? Sí, me acuerdo, una terapia disruptiva, un fin de semana fue que le hicimos. Pregunto, en la casa de un Simón, colega, sí. Para averiguar un poquito, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué es lo que hace específicamente? Yo soy, ¿cómo decirlo? Sería un especialista en parejas, se podría llegar a decir. ¿Usted es un especialista en parejas? Sí, he hecho diferentes viajes, cursos por distintas partes del mundo y me he especializado justamente en lo que es vínculos y parejas. ¿Y qué porcentaje heteros, tiene como... con sus paciente, por ejemplo, no sé si tiene un curro, algún... garga, que puede. Un segundo. Usted, no, por favor. Perdón. Hay una persona que está enojada. Perdón. Pregunto. Sí. De cada 10 parejas, ¿cuántas se separan? Un papelón. ¿Y cuántas? ¿Cuántas? Perdón, siempre, Roxana, perdón, estamos en vivo, estamos hablando. ¿Cuántas personas se separan y cuántas personas se reconstruyen, resucitan? En verdad no llego a una estadística. Lo que busca justamente nuestro tipo de terapia es que las personas puedan encontrar o encauzar, ya sea la pareja o no, pero como meta es buscar la felicidad, tanto de cada uno, solo o junto. O sea, ¿en qué consiste? Es como despersonalizarte. ¿Cómo es este shock? Yo no lo había escuchado nunca y por eso me interesa. ¿Cómo es esto? Va una persona y de repente para mí es la disfrazaron y según Rodolfo, que tengo un testimonio que está enojado, es a mí me metieron humo, me metieron los cuernos a mano de poder y salí ahí como un dolor. No le gustó esto. ¿Cuál es el objetivo más psicológico o más disruptivo de esta propuesta? ¿Cómo es? No, se van haciendo distintos tipos de terapia. Esta fue justamente la de despersonalizar a cada uno de las personas que estuvieron. Okay. Entonces, despersonalizamos, cada uno sale
de su rol de marido o mujer, cambian los nombres, se tapan las caretas y pueden interactuar con otras personas y charlar constantemente sabiendo que está su pareja o no en el mismo ambiente. Perdón. O puede estar escuchándolo y puede saber lo que piensa su pareja, ¿no? Simón, una cosita más, ya que estamos en vivo y mucha gente nos está preguntando también en el programa. Esto de despersonalizar, ¿es jugar a no ser yo por un ratito? ¿Es un juego o es algo mucho más serio? El dale que va, Perdón. No, es mucho más serio. También dale hay que va. A ver. Tipo de terapia como cambios de roles, ¿no? Cambios de roles. Hay otro que hacemos que es cambio de roles, o sea, y es el hombre ve a su mujer como hombre y ve cómo se comporta. Es ¿cómo como lo espejo, a ver ¿no? si tenemos la máscara? Pero perdón. No, nosotros, perdón. La busqué unas horas para poder perdón, irme. Lo Sí, venga manoteando, ja. Voy a manotear, ¿ves? Un vaso de agua para Nicolai. Simón, discúlpeme que me atraganté un ratito. Una pregunta. Gracias. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Puede poner Canal 9 para que nos ubique? Yo me atraganté recién, perdón. Es fácil, Simón, reírse. La última pregunta. No me quiero reír. Me imagino la situación, dos horas buscando. Por favor, chicos, si no, retírense del programa. A muchos lo pueden tomar como risa, jocosamente, pero bueno, es una terapia seria, obviamente, ¿no? Ahora, ¿hace cuánto hace esto, Simón? Pregunto, y hasta que usted me diga no tenía más tiempo, no le pregunto más. Pero hace más de 10 años que hago este tipo de terapias con este tipo de parejas. Obviamente, las personas que vienen a mí son realmente, la pareja está desesperada, ¿no? Okay. Ya ha probado de todo, no funcionó, no hay diálogo, cuesta la comunicación, hay que regenerar ese vínculo. Bueno, es desde otro lugar, ¿no? Ahora, esto es lo que a mí me llama la atención. Uno cuando sale, en este caso de esta terapia de papel o de despersonalización, ¿es otra persona? Digo, yo jugué un ratito a no ser yo. O Rodolfo sí, jugó a no ser... Claro, esto quería saber. Uno, tanta gente para brochar, perdón, me brochó a mí. Esto. ¿Uno es sola? ¿Uno es otra persona? No, esto no es un lavaje de cerebro, no es inmediato. Esto es justamente es un proceso. En el cambio de cada una de las personas. Hay gente que obviamente no avala y no, su cabeza realmente no está para encontrar este cambio y piensa que esto no avanza y bueno, es muy difícil con ese tipo de cabeza poder ver otra posibilidad, ¿no? Simón, le agradezco por su tiempo. Me encantaría que algún día venga acá al programa como especialista. Está más que invitado. Me interesa hablar de terapias alternativas a la trompada con Silvia. Y me encantaría conocerlo algún día. Sí, cuando quiera usted, ¿cómo me dijo? ¿Su gracia? ¿Es cara la consulta o cómo es la historia? Pará, ¿cómo andó la Martín? Me parece que hablar en un medio público justamente de valores, eso es muy personalizado. Ok. La cara. Gracias, Simón. Gracias, ¿eh? No, de nada. Hasta luego. Que como que abrocha según... Muy serio, ¿eh? Y los ladris son los ladris siempre son serios, siempre para poder venderte algo, para poder cagarte. Ah, Rodolfo, qué negativo que aparte sos. Aparte me puse nervioso, loco, ¿no? Encima tengo que escuchar el salame este, ¿no? Soñás con este tipo. O sea, este tipo fue el que hizo que me separe, digamos. Este es un chamullo barato, un negocito que armó 10 años, dice, anda. Currando gente. ¿Vos se lo recomendarías a algún amigo que esté por separar? Yo ni sé cuánto pagué. Si me llegó mi señora, lo arregló ella. Lo arregló ella, pero pará. ¿Cuánto salió esto? A un amigo tuyo. Eso no importa acá. Lo que importa es rescatar la pareja y vos no lo querés pero hacer, pare, me parece. Pero pare, ¿cuánto salió? Pregunto. Porque quizá... y bueno, si no sabe. No sabe. Nico, ahora, se está rompiendo su pareja. ¿Vos recomendarías a un amigo tuyo ir a una terapia así? ¿O lo invitás como un asado? ¿Cómo es la tuya? ¿Un amigo está por separar? ¿Qué hace? Vamos a un bar, comemos un asadito, un vinito. Claro, vamos a charlar otra cosa. Pero no me despejás la cabeza. Capaz no solucionamos nada, pero listo. Pero que la pasa bien. ¿Te acordás cuando me estaba por separar, hermano? Era espectacular. Déjame ver. Sos cabeza dura, no querés entender. Le voy a decir algo. Vayan comentando en Twitter, terapia de papel SDP. Y ahora voy a abrir una encuesta en Instagram. Yo voy a poner algo y ustedes... Martu, te invito a que pongas lo más parecido a esta máscara. Que lo busques porque estás 5 horas, si no, te voy a entregar esta batería del poder. Yo se lo doy a cualquiera. Y ponga sí o no. Si hay una mascarita ahí, ponga sí o no. Porque quizá hay muchos que digan, me copó esta terapia, lo ves ya. Lo tengo al gordo, a mi marido, a mi amor la tengo acá, ya. Estaría buenísimo.
Les pido al control que me saquen acá el griterío que hay, pues están todos como locos hoy, ¿eh? No sé qué les pasa. Una Martina. ¿Quieren ir todos? Corta todo. Corta. Espérate. Un segundito. Pará. Un segundo. Les voy a contar algo que está pasando que no sé si es tragicómico. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Dicen que hay una cantidad enorme de personas en este momento. Lo voy a chequear con mi productora pidiendo el teléfono de este terapeuta. Mira, Fabi. ¿Gustó? Este país está lleno de boludo. ¿Qué está pasando? Sí, vale, chicos, por favor. Están comunicando, por favor. Señor Bredston. No, Bredston es terrible. La verdad que ya no sé qué hacer con usted. Por favor, le pido. Hay mucha gente que está pidiendo el contacto de Simón porque le interesa hacer esta terapia. O sea, o separamos todo el mundo y no lo pase, porque no nos podemos, sin conocerlo, al día que lo conozcamos, todavía lo recomendamos. Sí, hay que chequear. Pero así, no podemos recomendar si nosotros no lo conocemos. Listo, entonces no llamen más. Comenten no la red y digan. Ok, gracias, Fabio. Digo, porque no, me están diciendo que están explotando los teléfonos. A ver, Laura. No, es que quiero que anote, Simón, Villurca, Villa Pueyrredón, Villa Ortúzar. ya quiere. A ver. Vos lo único que querés es estar feliz. Sí. Vos querés seguir en pareja. No te querés separar. No, quiero salvar el matrimonio. ¿Vos lo amas a él? Sí. Obvio que lo amas. ¿Así lo vas a salvar? Si no, no estaría acá, hermano. No estaría acá. Quizás no fue la forma, quizás probaron y no te gustó. No pero bueno, ido a la terapia. Ella intentó hacer algo, hermano. O sea, no tiremos todo el bardo, porque parece. Déjame ver algo, a ver qué tenemos acá. ¿Qué es lo que está pasando? Mientras ya está la encuesta en vivo, ella pueden votar en Instagram y en Twitter. ¿Esta es tu mujer? Sí. Perdón, ¿tu ex mujer o tu mujer? ¿Quién es? Roxana. Mi mujer. Ella es Roxana, ¿no? Sí. Alias Lanús. ¿Y él? Ah, bueno. ¿En la calle Cornelio Saavedra está? Es el marido de mi compañera. ¿Es el marido de mi compañera? ¿Qué hace con mi marido? Perdón. Nada. ¿Y de la mano? Ah, bueno. No. Acá hay un detalle. ¿Usted lo vieron? Salíamos del trabajo. No, acá hay algo que apareció. Martina, por favor, dame esto. Déjame ver cómo está la cosa. ¿Está todo muerto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Se me ríe? ¿No? ¿Está todo subido? ¿No se puede subir? ¿No está la máscara? Ah, ok, le saco una foto a esta entonces, chicos. Ahí está, subilo con esta... Recalculando. Subilo con esa imagen. ¿Pueden participar a partir de este momento? En Instagram, en Twitter, por todos lados, ¿ok? Terapia de papel SDP, arroba NG Magaldi, arroba Show Problema C9. Entran acá, ¿estamos? ¿Ya está subida? Eso, díganme sí, porque si no es como que interpretación pura. Pásame, sin la batería, Rolo, por favor, gracias. A ver. Ah, ya está subida. Los que no tienen en la casa lo buscan afuera. Ah, esto es Instagram. Ok, esto es Instagram. Rodolfo tiene el asta más alto que una casa. ¡Qué agresivo! Herley es lo más, lo apoyó totalmente, tiene todo mi apoyo. Simón es un chanta. Bueno. Terapia de papel SDP, pobrecito el marido. ¿Qué pobrecito? A mí no me es terapia eso, ¿eh? No es terapia eso. No es terapia, Simón es un chanta. Pará. A mí no me van a manipular con estos mensajes porque yo acabo de ver algo que ustedes no vieron. Y yo sé cómo hace la producción de este programa. ¿Saben lo que hacen? ¿Qué? Cuando yo veo algo y a ellos les empieza a hacer ruido porque no lo vieron, quizá todos los procesos que pasa, me empiezan a tirar otras cosas para ver si me olvido. Yo me olvido las cosas, rápido me olvido. Mirá, yo vi algo que... Ya me olvidé. Yo también lo vi. ¿Lo viste? A ver, para. Déjame trabajar tranquilo. Te pido, mirá. Señora, sí. Te pido que veamos el momento que vi, que es horrible. Lo que vas a ver. No bajes la mirada, mirá. Escúchame. Lo que vas a ver es feo. No sé si lo viste o si no lo viste. No, ponete los. No, ponete los lentes. Scar. Bueno, que vino bien. Pero no se lo diga así. Bueno, como morboso. Sí, miralo. A ver. Yo la veo a tu mujer. Mira, esta postura, por lo general, es como estoy esperando algo. Sexy. Algo. Sexy. Postura sexy. Como... No. Claro. A ver. No pongan esa música porque uno interpreta. Quizá está esperando el colectivo y uno le pone esa música y todo suena a Titanic, ¿me entendés? Mirá, tu mujer está acá. Manitos adentro como diciendo, tengo un montón de sorpresas para dar. Porque saco las manos y todo vuela. ¿Cuándo saca las manos? Pasa.
Mirá, pará. Ah, bueno. Yo quiero que veas algo previo. Yo quiero que veas algo previo que pasó y no lo están viendo. Pará, Laura, Silvia, por favor, atención. Sí, cómo no. Manitos en el bolsillo, te amo. Claro. No. ¿Dónde saca eso? Manitos en el bolsillo, no, te amo. No, no es ningún te amo. No. ¿En qué materia fue? Claro, un segundo. ¿Dónde estudiaste vos? Ey. ¿Ya lo están afirmando que tiene un amante ustedes? ¿La mujer tiene un amante? No, no. Fame, chico. No es mi amante. Paren un poquito, porque acá hay algo... Ahora que estoy pensando, y perdón que te lo diga, hay tres cosas que vi que no estás prestando atención. ¿Tres encima? Tres, mirá. Mirá la cara, mirá el rostro de ella, ¿no? Es como que está esperando... ¿Usted lo está viendo, Bredeston? Sí. ¿Lo está viendo? Hágame con la cámara que lo ve. Ah, un movimiento... Sí, lo ve. Lo ve perfecto. Interactuemos, Bredeston. Me gusta esto, ¿eh? Que ¡estate atento, Bredeston! Usted se exprese. Pero acá hay algo... Miren, yo sé que Laura y Silvia me lo van a decir... Ay... Ustedes saben lo que son las comisuras previas a un beso, ¿no? ¿Ustedes vieron cuando van a comer una aceituna que es como que de acá te hacen unas cosquillitas? ¿Que el paladar se prepara? Me encanta. Cuando vas a dar un beso te preparás también. Me encanta. Mojas y vas. Mirá cómo es el rostro de esto. Lo primero que vi es esto. Pará. Está todo preparado esto. Dale, vamos a seguir. ¿Por ella? Dale. Sí. Esto está todo preparado. Pasa el hombre bici, pero mirá la cara de tu mujer. No mires al muchacho. Mirá la cara de tu mujer. Pará. No, se abalanza ella. No, pará, que la cara es un primerísimo. No te puedo creer. Mirá. Si eso no es amor... Yo vi como una sonrisa y ahora esto sigue y ahora viene lo peor. Yo quiero que mires un todo. No te quedes solamente con lo que está... Este abrazo es... Mirá como... Eso se llama no tener ovarios. Esto no tiene ovarios. O sea, meterte los cuernos y bailar con el amante. Esto está armado para no querer... Separaste, blanqueaste las cosas. Sí. Pará, porque acá hay algo peor. Es un abrazo con cariño en la espalda. Y esto, No te puedo creer. El pelo. Y ahora. ¿Qué haces con mi marido? Y ahora. Acá en el trabajo, justo me encontré con él ahí. Acá hay un momento. ¿Qué haces de la mano con mi marido? Acá hay un momento mucho peor de lo que están viendo. Y quiero saber qué es lo que pasa. Un segundo, por. Ay, cómo está la encuesta. Che, ¿están votando en vivo? Un segundo, ya les muestro acá lo que está pasando. Arroba NG Magaldi, pueden votar ya en un ratito hasta que muestren la encuesta. A votar. ¿Terapia de papel, sí o no? Sí o no. O poner la encuesta ahora, ponela ahora. Y vemos si después cambia o no cambia. ¿Sí o no esta terapia? A ver. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo. 65% que sí. 35% que no. Por ahora. Sigan votando porque esto... cambia la música porque... ¿Para qué es esto? ¿Es un momento amoroso o cuando te van a meter los cuernos es una música de pesadilla? Hubiera sacado la alianza. Para. Estaba en la esquina del trabajo y justo apareció él, lo saludé. Me dijo, voy a tener que hacer el pelo, lo tenés lindo. Un segundo. Hacen buena pareja. ¿Por qué estás de la mano con mi marido? Por favor, bancamos un segundo. No estaba de la mano. Bancamos un segundo, por favor. Ahora vamos a analizar esto. Ella dice que no estaban de la mano, escucharon bien, ¿no? Si yo voy de aquel lado es un Axel, te amo, amo lo que amo. Pero si voy de aquel lado... O sea, del lado de Rodolfo. Es una música. Es metal, es como. Black. Tenía amantes por montones. Son rumores. Pero mirá, esto. Ay. Bueno, ¿viste? ¿Y esto? Espera, dale. Sí. Usted, quiero saber quién es el responsable. Pardo, ¿eh? Es mala, ¿eh? Que filmaba era. Queremos filmar. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Acá hay dos cosas que pasan en este programa. Las que suceden. ¿Y la otra? Y las que uno cree que están pasando, aunque no pasen. Si yo te digo que lo que estás viendo es todo lo contrario a lo que estás pensando, me decís, estás loco, ¿no?
¿Vos qué estás viendo acá? Que tu mujer cierra todo, cierra todo. Se está yendo con un tipo. Es el tipo que es el marido de la compañera de trabajo. Hablaron de un programa y dijeron, vamos a hacer esto. Vamos, vamos, que caiga este salamín. Pero tu marido se anda con el marido. ¿Vos te conocés con el marido de ella? ¿Vos sabés que se conocía tu marido? Sí, obvio que lo conozco. Ay, obvio que lo conozco. ¿Cómo que obvio lo conocés? ¿Hace cuánto son pareja? Bueno, pero lo vi en la calle, de casualidad. Yo estaba en la esquina de mi trabajo. ¿Y por qué lo agarrás de la mano, entonces? Paren, un segundo. Amo la casualidad. ¿Esto es casual o no casual? Pregunto, mirá, tomate tu tiempo, ¿eh? ¿Esto es casualidad estar parada en una esquina? Ay, de la calle, qué casualidad. ¿Esto es casualidad, Silvia Freire? Silvia Freire, pasa la bici. Pasa la bici. ¿Esto es casualidad o es... está arreglado y te estaba esperando? ¿Qué es? Está arreglado y te estaba esperando. Laura, ¿es casualidad o es intención? Es absolutamente intencional. ¿Saben que acá... acá masticamos cada palabra que está dice. Todo armado. Es acá masticamos cada palabra. ¿Cómo? Está yo todo estaba armado. Parada ahí, mirá, justo salió él también de su trabajo. Mirá. Acá hay algo peor. Porque no estamos solos. ¿Cómo no estamos hoy solos? Hoy es un programa, de verdad, arrancamos con una terapia y ahora no sé dónde nos vamos a meter. ¿Cómo no estamos solos? Te voy a pedir que bajes desde ese lugar. Me gusta esto, ¿eh? O sea, vos no sabías que tu marido se estaba viendo con ella. No, no sabía. Vas a tener que hacer la casa de papel, la temporada 4, la terapia de papel 4, que es la 4. No, chiste horrible. No, pero es una turra. Yo que le dije que vaya a la terapia. Vení, bueno, a veces marido. Uno no suelta así, la liana y no mi negocio se cuelga, ¿viste? Es así. ¿Qué se siente? ¿Te sentís también cornudo? ¿Te sentís rara? Y sí, porque imagínate que yo le recomendé la terapia para que se lleve bien de nuevo con su marido que vienen teniendo problemas. Ahora, él dijo, me llevo ahora con mi marido. Y bancátela, ¿viste? Y qué feo, ¿qué? Claro, ahora te entiende. Bancátela. O sea, corneta por dos. Cartucho, dale. Ahí vamos. Maru. Sí. Perdón, Aldo Bonzi. Sí, Aldo Bonzi, por favor. ¿De qué se ríe? Por favor. Recibimos a Juan. ¡Juan! ¡Juan! ¡Casado Juan con Luz! Menos mal, ¿eh? Amante de la buena vida. Amante de la comida. Buen amante. Ama el amor. Empalaga el flaco, ¿eh? ¿Empalagoso? Sí, no se puede vivir del amor. No sé, esa frase la escuché. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien, bien. Goloso. ¿Goloso? Yo no fui, ¿eh? Goloso. ¿Vos sos Casanova? Goloso. Sí, yo la conozco, a Lanús. Pare. No, claro, ¿quién no está diciendo goloso? ¿Cómo? Carlos, son cosas de malos. ¿La conocen? Yo no fui. Ya sé quién es. ¿Quién es? Cabrera. Cabrera. Goloso. Soy Casanova y ¿sos con Casanova? La, ver, la conozco. ¿Con la luz la conozco? ¿Qué hace? Sí, lleva de terapia. ¿Tenés como... es compañera de mi mujer. ¿Y todo bien? Sí, sí. No, ¿pero esto no, es que se encontraron? ¿Se dio un abrazo a la mano? Porque... sí, yo la fui a buscar al trabajo y bueno, nos cruzamos. Así que... pero ¿y bueno, por qué le das la mano? ¡Cállate la boca! Cariñoso. Él es el marido, ¿sabías? Sí, sí, cariñosamente. Cariñosamente. Este es Aldo Bonsai, ¿no? Aldo. De los petines. Aldo Bonsai. Es este. No, no faltes el respeto. No faltes el respeto. ¿Te das cuenta que siempre es así? No me falta el respeto, querido. No me puedo cruzar con nadie en la calle ni nada. No puedo salvar a nadie porque siempre se altera. Armaron todo el circo este. ¿Quién va a armar algo? Está enfermo de los celos. ¿Te das cuenta que sos un ridículo? Para un segundo, Casanova. ¿El Casanova? Está muy bien lo que dice el Isidro. La está enfermando de los celos, la vuelve loca. ¿A vos también te cuenta cosas ella? Sí, mi mujer me cuenta cosas de ella. Oh, mirá hasta dónde llega. Tu mujer le dice a ella, ella le dice a su marido. El marido sabe todo. ¿Sabe quién sos? Igual yo, la única, no, paren, la única responsable sos vos, Roxana. Pero vos no hablas con nadie en tu trabajo. Y decí las cosas como son. Las cosas como pasaron. Punto, nada más. Bueno, te metí los cuernos. Las cosas como son. Vos sos un ridículo que no querés escuchar y no querés entender. Bajá un cambio. Sí, pará, porque siempre ¿vos lo estás así queriendo decir que en la fiesta pasó algo? No, manzana. Fue un antes y un después. ¿Qué va a pasar? Vamos a blanquear. Actualizame la encuesta. Pará un segundo. Dejá de hablar pavada. En la encuesta. Cortá la música. Acabo de votar. Sí, es que uno no puede... Rodolfo, yo no puedo... Porque vos perdón, estás mal, Roxana, para un segundo. No puede, yo no chico, puedo... a vos, lo pondré en mute 10 días, por favor, señor. Una cosa que es importante es la siguiente. Miren. Si en este momento votan y la cosa cambia, quiere decir que
lo van a apoyar un poco más a Rodolfo, que la terapia no sirvió. Por ahora no lo están apoyando a él. Arroba NG Magaldi, tienen los últimos segundos para votar antes que actualicemos acá. Y también pueden entrar, hay algo exclusivo como siempre intentamos hacer o siempre nos tratan de hacer. Ellos son nuestra terapia de papel. Ellos nos sacan información. Y les hablo a ustedes, Departamento Digital del 9.com.ar. Conozco a Luciano, a Martina, a todos los chicos que están ahí trabajando. Son geniales. Ay, somos la terapia digital, somos Laura, te conocemos, ¿sabes? El grupito ese. Y lo pronto es que la gente está entrando una barbaridad al 9.com. Culpa de que nos chore. Así nos arranca un área digital en un canal. ¡Aporta! ¿Cómo? Imagínate, en la historia del canal arrancamos choreando y nos fue. Son los atracadores del programa. Están aportando, suman, Nicolás. Suman. Así son los millennials. ¿Sabes lo que me hace la gente a mí? ¿Qué? Nico, lo que pusiste al aire, yo ya lo había visto en el 9.com.ar. Bueno, pero es todo lo mismo. Pero trabajemos en conjunto. Martina me somos sube cosas al Instagram que yo no veo. Más se queda como un paparolo, después la chequeo. No te sientas así. El domingo sube una foto del Dr. Carr por el cumpleaños. Yo ni sabía que era el cumpleaños, ¿me entendés? Si no, se entera nadie. Así son, juegan al Fortnite y ganan millones. Así no. Perdí la final. Les voy a decir algo. Tienen los últimos segundos para entrar y votar. Acá lo van a ver, terapia de papel SDP, si quieren comentar. ¿Yo puedo votar? Sí, obvio que puedo votar. Arroba NG Magaldi, arroba show problema C9. Entra, esto va lupeando y va cambiando todo el tiempo, así que pónganlo y vamos haciendo la votación en tiempo real. ¿Vos estás preparada para recibir una mala noticia? No, la verdad que no. No, ok, perfecto. ¿Vos estás preparada para recibir una mala noticia? Algo que está pasando ahora, por ejemplo. ¿Mala noticia? ¿Más de lo que tengo ahí? Sos peor que una mala noticia, Herley. A ver, déjame ver esto. Un segundo, por favor. Ah, ¿cómo estamos, chicos? ¿Sos vos, Roxana? Sí. Mirá la luz. ¿Y dónde entró acá? Es el terapeuta. ¿Este es el famoso Simón? Sí. ¿Viste cómo mira para todos lados? La perseguido casa. El chabón. ¿Es la casa de la terapia o este es? Es raro todo, ¿no? Sí, esposo. Para, ¿este es el lugar donde fueron a la fiesta? Pregunto. ¿Esta es la casa donde fue? Ya ni sabé dónde era la fiesta. ¿Qué haces ahí? Pero pará. Me había olvidado una cadenita y la fui a buscar. ¿Qué problema hay? ¿La cadenita? Sos un desconfiado, te tengo que explicar todo lo que dejo de hacer. Soy campeón de natación. Acá entraste. No sé, problema tuyo, Rodolfo. ¿Acá es donde te ensartan los cuernos? ¿Acá es el lugar donde te colocan cuernos? Ya me mareé, loco. Te mareé la fábrica de cuernos. No la puedo hilvanar. No, yo imagino a tus amigos, che, te salió un chichón en la frente. No, salame, es un cuerno que me metieron. Es horrible, viste, te empiezan a chicanear. El tema hace cuánto, ¿no? Es horrible, claro. ¿Te golpeaste, Rodolfo? No, ¿qué pasó? Mal, no, es un cuerno. ¿Tenés una bola acá? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es este tipo? ¿Es el dueño de la casa? Sí. ¿Es el...? Este es el chabón que cuando entramos nos dio la ropa, las caretas, todo. Supuestamente es el tipo que arma la... La joda. La festichola. Este es el responsable. La partusa. Para vos una partusa. Para otro es una terapia. ¿Qué partusa? Entonces una lo terapia. Que vamos a hacer es darle... ¿Cómo, Rolo? Rolo. Pero Nico, si a mí me lo aclaraban. No vas a tener problemas familiares y esas cosas, Rolo. No fomentemos que se separen porque no va, no jodamos con eso. ¿Sabes dónde me gustaría mandarte algún día? Hacer un safari en un camello. Ay, que te quedes así, viste, como los camellos que. Sin protector solar. Así todo. Dale, Rolo, vamos. Sin agua. Maru, ¿a quién recibimos? Vamos, recibimos. Recibimos a Jabo. El anfitrión, el host, organizador, RPP, CEO de tu fiesta, preocupado por los detalles. Lo importante es que sus invitados disfruten y sobre todo que vuelvan. Nadie sabía que iba a poner la cara. ¿Qué hora es, Fabi? Nah, me están cargando. ¿Sí, en serio? Ustedes saben que en la Casa de Papel hay muchos planes. Planos. Horarios. Tiempos. Está todo pensado. El dueño de la casa será el que está entongado con Don Simón, que ya piensa que es el terapeuta y en realidad es otra cosa. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué ¿Cómo tal? Te Buenas va? Tardes. Bienvenido. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Usted es el dueño del quilombo? Yo soy el dueño de la casa. ¿Vos pones la casa para que se generen infidelidades? ¿O? No, no, perdón. No, esto es una terapia. ¿Vos tenés una cara de putanero, no, papá? No, para. ¡Recata!
¿Qué hace con mi germo? A ver, tu germo se olvidó una cadenita, se le perdió una cadenita, me llamó. Relájense, porque está todo muy rígido. Un segundo. Me encantaría que la gente en la tele también me responda. Muchos que graban videos mientras están viendo el programa y lo suben. Me encanta que suban videos mientras están acá. Voy a empezar a mandar saludos al final del programa, así que empiecen a mandar videitos mientras lo ven. ¿Ustedes quieren saber qué fue lo que pasó? ¿Ustedes quieren saber quién es cornudo, quién no es cornudo? ¿Ustedes quieren saber si hubo cuernos o no hubo cuernos en esta terapia? ¿Ustedes quieren saber si esto se usó en realidad para un complot, para una separación? ¿Ustedes quieren saber si hay trapos sucios acá? ¿Ustedes quieren saber si Rodolfo, Roxana, Lu, Juan, Javier, O'Herley, Lanús, Luján, Casanova, Morón son cornudos? ¿Alguien metió los cuernos? Hacemos una pausa. Cuando volvamos, uno de ustedes se va a enterar lo peor de todo. Le sacamos la careta. Pausa y ya venimos, dale. Si ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando, ¿lo ponemos ya? Cortá la música, por favor. Lo que está pasando en este programa es lo siguiente. Hay un hombre que va a confirmar si es cornudo o no es cornudo. Hay una mujer que va a confesar si metió los cuernos o no, o si ella es la cornuda. Hay otro hombre que también dice haberle metido los cuernos, aunque no la juega de amigo. Hay otra mujer que parece que fue la que recomendó que le metan los cuernos, y está pasando. Y hay un tipo que es el que puso la llave de la casa, que es el que organizó la festichola de los cuernos. Parece... Y les voy a confirmar algo, que acá de terapia esto no tiene nada. ¿O sí? ¿Quieren saber lo que pasó? Bánquenme los últimos minutos porque queremos ir derecho hasta que termine el programa. Quédense ahí, porque es inminente. Ya venimos. Y cuando digo que tengo nervios, quiero decirles a todos ustedes que es horrible ser testigo en el programa de que hay una persona, dos, tres, cuatro o cinco, que la van a pasar mal. Yo sé que están ustedes comentando en las redes sociales diciendo, me equivoqué, este es mala persona, este es bueno, apoyo a este, apoyo al otro. No sé si hay una forma directa de que vayamos a definir lo que vaya a pasar. Pero que va a ser certero el dato, va a ser certero. 14:49 y estamos en vivo. Perdón, ¿está actualizada la encuesta? @NGMagaldi, pueden votar acá. Se actualiza en este momento. Estábamos en un 65% de que esta terapia servía y ahora pasó a un 62%. Un 38% que no. Esto está actualizado en este momento. ¿Sirve o no sirve? ¿Hubo cuernos o no hubo cuernos? ¿Hay separación o no hay separación? ¿Lo quieren saber? ¿Lo querés saber o no lo querés saber? Yo lo único que sé es que hay 62 personas. 62%, hay miles de personas. Miles de personas. Sí. Que están como yo. Que están como vos. Recién vos dijiste en la apertura acá ahora, sí, que todos la íbamos a pasar mal. ¿O no? Pero yo la estoy pasando mal. Desde que vine acá la estoy pasando mal yo. Pero por el programa. No. Vos estás convencido que tu mujer te mete los cuernos, ¿no? Sí, no hay otra, Nico. Ahora, cuando te lo confirme, si es así, ¿te vas a sentir aliviado o te vas a sentir peor? No sé qué. Digo, si crees el fantasma, lo agitas hasta que lo ves. Si lo ves, ¿te asustás o te quedás? Y hay que ver, ¿viste? Entonces, para, déjame trabajar porque no tenemos mucho. Hay que ver cómo uno reacciona. Para mí que algo esconde este tipo. Ah, algo esconde. Sí, te voy a pedir que guardes silencio, por favor. ¿Para vos también? Vos también. Vos ni hablar. Él no la pasa bien. Y vos nunca. Ni hablar. Pero para. ¿Saben lo que pasa ahora? ¿Qué pasa? No. Preparen los televisores. Ahora estoy preparado. ¿Les puedo pedir un favor? Hoy no. Me encantaría que graban este momento. Ya, te doy un segundo. Que lo graben y lo suban a las redes sociales. Es un momento muy fuerte en el programa. Súbanlo con el hashtag terapia de papel SDP. Lo voy a decir de la mejor manera posible porque es el momento más difícil, ¿no? ¡Hay una prueba reveladora! ¿Querían verdades? Sí, sí. Van a tener verdad. A eso venimos. ¿Querían cuernos? Sí. No sabemos si va a pasar eso o no. ¿Y si es todo un invento de Rodolfo? ¿Y si es cierto lo que dice Rodolfo? ¿Qué? ¿Y si el dueño de la casa puso la llave de la infidelidad y no de la solución? Si este Simón es un chanta. Señoras y señores, estamos en vivo en un 100% de la prueba reveladora cargada, en condiciones de dar una cuenta regresiva
En tres. Prueba reveladora en dos. Corre más para atrás, Nicolás. Con cada tira más piedra. Corre para atrás. Prueba reveladora. ¿Quién es este? ¿Este es Juan? Casanova, el marido de Luz. ¿Qué? Hola, ¿con Roxana? Bueno, Roxana. ¿Juan? ¿Qué haces con ella? ¿Lo viste bien? ¿Es el marido de ella con tu mujer? Ay, Dios mío. ¿Que se fueron a chapar o a hacer otras cosas? Herli. Sería Herli, no, Herli no, sería Lanús con Casanova. O sea, él está en algo raro. ¿Qué pasa, Rodolfo? O Herli, no sé. Ahí está bien. No quiero ser un negador, pero igual no vi nada. ¡Eh! ¡Un negador! Tiene razón. Tiene razón. O sea, es como que estará en el palo. Vamos a ver. No viste nada. Este es tu marido, Luz. Casanova. Está distinto, con la máscara del mameluco, es distinto. Le saca la cámara, la máscara a tu mujer. Uy, tu mujer muerde los labios. Bueno, seguí negando. Seguí negando. Luján, te salió el tiro por la culata, ¿viste? ¿O no? ¿Quisiste hacer la maniobra? Bueno. ¿Te salió mal? ¿Eh? ¿Qué haces vos con ella? Bueno. Está bien que seamos una pareja abierta, que seamos swingers. ¿Cómo abierta? ¿Sos pero... swingers ustedes? Sí. Pero fuiste sola, no me invitaste. Y bueno, tenía unas copas de más. Eso no, así no son los códigos. ¿Qué? ¿Vos estuviste con ella? Y bueno, se dio así, me dejé ¿Vos llevar. ¿Vos estuviste con ella? Y me dejé llevar. ¿Vos estuviste con él? Sí, todo por culpa de él. ¡Ahora por culpa mía! ¡Por Dios! ¡Por culpa del marido! Y vos sos una turra. ¡Por Dios! ¿Tu culpa? Vos callate. Me cambiaste por este pibe, a ver si me entendés. Vos buscaste todo. Yo tengo todo. Lo mío vos también, ¿no? Todo, y hay recursos, yo me te la lo merecías, te lo merecías. ¿Eh? Te lo merecías. ¿Por qué? ¿Por qué? Por sí. Callate siempre me tratas así. Vos sos una turra. Siempre, yo siempre te dije, callate la boca. Te recomendé todo y te garchaste a mi marido. No, 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 por favor, por favor, por favor. ¿Ustedes tuvieron intimidad? Y sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y lo confirmás con total impunidad delante de tu mujer, así? Y ya lo vieron. No lo vimos, por eso te estoy preguntando. Sí. ¿Te prendiste fuego? Están todos dándonos con un caño. O sea, ¿estuviste con ella? Sí, pasó. Pobrecito, ¿no? ¡Señoras y señores! ¿Quieren redoblar la apuesta? ¡Andá a negarla ahora! ¿Quieren negarla? ¡Andá a negarla! ¡Guarda con las maniobras de distracción! ¿Te están haciendo ver fantasmas o en realidad lo que pasó es lo que pasó? Y si no es así... ¿Y si no es así? ¡Hay otra prueba reveladora! Casanova y Fotro más. ¿Acá hay cuernos o hay venganza? Se fue a Ramos Mejía. De ahí empalmó para Morón. Dio toda la vuelta por Munro. Así Villa de Lina. Justo por Martelli y ahí terminó el atraco. Perdón, que no te agarra acidez, pero esto va a redoblar la apuesta. Y no es cuestión de pensar y pensar, es cuestión de asumir también. Señoras y señores, prueba reveladora en 13. Prueba reveladora en 2. Prueba reveladora en 1. En 1. ¿Estás seguro? No hay vuelta atrás, ¿eh? Mirá que no hay vuelta atrás. No, no, está bien, mejor que no. Terminemos en paz. Es que si no lo tiro... Otro tipo más. Pará, estoy pensando que si no lo tiro,
quizá lo salvamos. Nosotros somos una pareja liberal. No me diga, mirá qué canchero. Normal, pero a mí no me avisaste cuando estuviste con ella. Te pido que con tu impunidad haga silencio. Por favor, te lo vuelvo a pedir. No te lo pido más. Gracias. Que se sepa la verdad. Posta, ¿eh? Prueba reveladora. ¿Qué quilombo que había acá? ¡Oh! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá el cara dura! ¡Mirá el cara dura! ¡Ahí decía algo ahora! ¡Decía algo! ¡Decía algo, cara dura! ¡Habla! ¿Por qué no hablas ahora? ¡Habla! ¡Y vos también! ¡Mirá vos! ¡Para vos también! ¡A Rodolfo, Luz! ¿Qué decís ahora? Vos estás lo mismo con mi marido. Yo me voy a parar un rato, nada. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? ¡Decí algo! ¿Me cagaste con este gordo? ¿Qué tenés para decir? El whisky te pierde. Sos un sinvergüenza. El whisky te pierde. Vos no sabés que habías hecho esto. No tenés vergüenza. Estaba alcoholizado, ya era las 5 de la mañana. Ya está, acá se terminó todo. Te aviso que se terminó todo. Olvídate de mí. Por todo lado. Olvídate de mí. Olvídate de mí del nene. Pero vos... Olvídate de mí del nene. Perdón. Vos hiciste lo mismo. Vos hiciste lo mismo. Viste, feo. Él logró que yo hiciera eso. Ah, por culpa de él, él lo logró. O sea, él es el culpable de todo. Sí, y bueno, lo que pasó con él fue... ¿Estás confirmando la separación? Sí. ¿Y vos, lo tuyo? Y sí, yo no y sé. ¿Y vos no reaccionás, maestro? Porque bueno. ¡Ay, bueno! ¿Qué va a ser? ¿Qué? ¿No te importa entonces? Y sí. Sí, no, yo no puedo creer. Sí, a vos. Nosotros éramos una pareja abierta, pero ya no. Ya está. Sí, por la abertura, tengo una empresa de abertura. Es una pareja abierta. Cuerno por todos lados, es una pareja abierta. Bien, Rodolfo, ¿eh? De cornudo a cuerneador. Perdón, ¿te estás separando ahora? ¿Confirmar sí, la separación? Sí, no quiero pareja nada. Separada, pareja rota, chico. No. Dale oportunidad. Salió no uno importa, a uno. Y, pero, no importa. A lo de él te duele, lo tuyo no. Nico, yo vine acá para que se dé cuenta lo que es lastimar. ¿Qué? Y ahora podemos arrancar de cero. Porrón y cuenta nueva. ¿Querés arrancar de cero? No. ¿O querés separar? No, ya no podés arrancar de cero. Los dos se equivocaron, los dos vinieron acá a mostrar aparte por qué se separaron. Qué humillación, ¿no? Laura, tremendo esto, es tremendo. Gracias por todo. No hay careta que valga. No hay careta que valga. Carlos, gracias, ¿eh? Sí, muchas gracias. ¿Estas son las terapias que usted va? Sí, me hacen bien, ¿eh? Mire qué bien. Está bien. Así va a terminar, ¿eh? Gracias, Silvia, ¿eh? De nada. Grita Fabi porque está aturdida. Y a ustedes muchas gracias. ¿Qué manera de exponerse? La verdad, qué ganas. O sea, a Simón no lo inviten, chicos. Por... No fue buena la terapia, se separaron feo. Si quieren algún dato de Simón o algo así, que la gente del 9.com.ar se haga cargo. Nosotros no nos hacemos cargo, entren ahí, chicos. Bueno, gracias, nos vemos mañana en vivo, como siempre. Gracias, Aldo Bonzi. Maru, gracias. Gracias, Nico Magaldi. Le digo, Aldo Bonzi no reacciona, Maru. Sí, gracias. Hasta mañana, ¿eh? Sean felices, el resto son consecuencias. Mañana en vivo, como siempre, con un programa. Chao. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato.